Howdy. Howdy to you. Beautiful evening. Yeah. Do you want to thank you for coming all the way up here to see me from that nice hotel downtown? No problem. What's on your mind? Well, now, here's a man who wants to get right down to it. Kind of anxious to get to it, are you? Whatever. Man's attitude goes some ways, the way his life will be. Is that something you might agree with? Sure. Now, did you answer because that's what you thought I wanted to hear? Or did you think about what I said and answer because you truly believe that to be right? I agree with what you said. Truly. We'll stop for a little second. Think about it. Can you do that for me? Okay. I'm thinking. No, you're not thinking. Now I want you to think and stop being a smart aleck. Can you try that for me? Look, where's this going? What do you want me to do? I want you to go back to work tomorrow. You were recasting the lead actress anyway. Audition many girls for the part. When you see the girl that was shown to you earlier today, you will say, "This is the girl." The rest of the cast can stay. That's up to you. But that lead girl is not up to you. Now you will see me one more time if you do good. You'll see me two more times if you do bad. Good night. Si antes escuchábamos al Mystery Man, ahora escuchamos al Cowboy. ¿Sí? Es un personaje que en realidad se puede emparentar mucho con aquel otro de Lost Highway, este de Mulholland Drive del año 2001. Estábamos con Aponte escuchando las líneas de diálogo y es tremendo. Digo, uno se imagina en esa situación, se imagina con no, no quisiera nunca en mi puta vida pasar por algo así. Bueno, ahí está la clave. Es decir, creo que justamente porque estos dos personajes no son de este mundo, o sea, no son de este mundo. Lo interesante es que no son, o sea, en tal caso serían manifestaciones, con suerte, hablamos de nuestra mente porque no queremos pensar justamente que hubiese un otro mundo de fantasmas o espíritus naturales que exista, porque ahí, bueno, ya no sé, si bien hay gente que sí trabaja sobre estas cosas, ¿no? Sí, claro. Sí. Digo, en la realidad. Y hay gente que cree y hay gente que ha visto apariciones. Otra vez, lidiar con este tipo de apariciones no es para cualquiera. Y es algo interesante que hay algo del miedo o el verdadero terror, que es el terror que nos sucede en momentos cotidianos, que creo que David Lynch lo captó muy bien, que tiene que ver para mí con justamente eso, la aparición de ese otro extraño. Pero de una manera, llamémoslo cotidiana, porque viene a tener una charla amable, ¿no? No es que viene como el payaso este It, ¿no? Con cara de loco a gritar y con sonidos estridentes a asustarnos. Este viene a negociar, o sea, son el mundo este que viene a negociar con el nuestro próximamente de una manera, llamémoslo entre comillas, racional o entablar un diálogo. Sí, civilizado. Sí, claro, no sé. Lo cual eso es muy terrorífico de ver por la tranquilidad con la que se expresa. La convicción de ese ser para imponernos, modificar nuestra realidad, ¿no? Porque acá está el director de cine que quiere a una chica como protagonista y este ser viene a decirle, no, esa no, va a ser otra. Y él va a tener que modificar sus deseos, sus voluntades por las razones que arguye este ser que nunca sabemos de dónde viene y que también después se lo ve más atrás en una fiesta. O sea, es como
muy interesante el concepto de cómo genera terror o miedo en el espectador David Lynch. Si antes hablábamos de que Lynch se metía en un universo muy particular, al cual siempre ponía en jaque, que es este universo de la América blanca, de un poder adquisitivo promedio, generalmente relacionada con el arte, bueno, en esta película en particular profundiza el asunto, porque ¿qué hace? Nos entrega un personaje que se llama Betty, interpretada por Naomi Watts, que llega a Los Ángeles, ¿sí? La ciudad que sería la Meca para todo aquel que quiera triunfar, para ser actriz, ¿sí? Y llega, ya cuando llega con dos viejitos, baja del avión con dos viejitos que parecen adorables, que luego serán lo que serán. Hay un desajuste ya, hay algo raro ya en ellos. Sí, ya, si uno ve y revisa la escena hasta cómo está doblada, porque está doblada esa escena, hay algo que uno dice, che, esto es raro, esto está como muy artificial, ¿no? Y eso progresivamente va a ir convirtiéndose, se va a ir desarmando y desgranando, y nos vamos a dar cuenta otra vez que estamos ante un mundo ilusorio. Pero David Lynch esta vez se mete con la industria del cine, y que, casualidad, esta es su última película, ¿sí?, a nivel mainstream. Después de esto va a venir Imperio, que es una película completamente autogestionada, filmada con una cámara DV, digamos, ¿no? O sea, es como si saliera cualquiera de nosotros en este momento e hiciese una película desde las pocas herramientas que tiene. Hay una mirada intelectual también, ¿no? Sí, claro, digamos, lo primero. Las herramientas que tenemos para... No, bueno, sí, pero claro, sí, porque comparándolo con Lynch. Con David, claro. Bueno, pero lo que pasa es que acá ya estamos en un nivel de proceso. Aparte, es esta idea que a veces han contado otros también acá en BCO y que hemos charlado, que es como el autor va poniéndole capas a una misma idea o mismo tema y se va repitiendo, pero no repitiendo en términos de, bueno, siempre toca lo mismo porque es un lugar de confort, sino que hay más para hurgar. Hay más para dar vueltas. Sí, claro, porque acá tenemos, ¿no?, este mundo de la protagonista que se mete voluntariamente en el mundo ilusorio de hacer películas. O sea, una película sobre un personaje que quiere meterse adentro de una pantalla y protagonizar una película. O sea, que lo cual hace de la propia película la evidencia de la ilusión dentro de sí misma, y que encima Mujer Andrés va a redoblar la apuesta como uno no pensaba que hubiese llegado tan lejos. Lo cual no es como unas capas en profundidad hacia adentro, como viste el 3D hacia en profundidad. Uh-huh. Se mete ya dentro de la misma profundidad de la propia película y dentro de la propia industria de la cual él está, le está permitiendo a él ser. Algo que es muy interesante con respecto a eso, para ponerla en contexto, la película iba a ser... es un término que se utiliza mucho hoy. Iba a ser un spin-off de Twin Peaks. Mira, no sé. En realidad, Mulholland Drive estaba concebida como una serie. Iba a ser una serie spin-off de Twin Peaks que los señores productores, ¿sí?, él se burla. En una entrevista él dice que los ejecutivos solo hablan de una manera y es como hablan los ejecutivos, ¿no? Le dijeron no. Vieron el piloto y le dijeron no. Ni mamado. Digamos, no seguimos con esto. Que no es la primera vez. Ya en el próximo bloque, cuando lleguemos al momento explosivo con Twin Peaks y con el año 2017, se van a dar cuenta de un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación entre Lynch y la industria, ¿no? Y la relación entre Lynch y el tema de cómo ha sufrido mucho, sobre todo a nivel televisivo, las cuestiones de poder emitir lo que él quería, digamos, en términos de expresarse, y que le digan, che, ¿qué onda con vos? O no te ponemos plata, o te cancelamos la serie, bla, 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 bla. Bueno, pero él propone esta película, que es una serie fallida, y dice, él cuenta particularmente, que se estaba tan caliente, que dijo, bueno, se va todo a la mierda, no filmo más. Ahí no, David, no, 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 queremos, no, no filmes más. No, vení, filmá. Vení, no te enojes. Y ahí apareció Estudio Plus, Estudio Más, y Alan Sardé es el que pone la guita para que le dice, bueno, pero no tenés que hacer una serie, tenés que hacer una película. El tipo
en ese momento, que es toda esta idea de él es un cultor de la idea y buscar la idea y estar todo el tiempo hurgando en el inconsciente la idea, dice, en ese momento que me dijeron que tenía la plata por fin, no tenía una puta idea. Dice, pobre, mira. Entonces, en ese instante dijo, bueno, se retiró, se tomó un tiempo y replanteó la película, que no tenía que ver exactamente con esto de darle un palo a la industria, y armó finalmente Mulholland Drive, digamos. Que ahí está todo el tiempo, está el juego de la ilusión. Pero no la ilusión particularmente como esto de... O sea, es una de las capas. Que es esta idea de mi ilusión es hacer una película en Hollywood, ¿viste? Yo quiero hacer un largometraje y estar con todas las estrellas. Algo cercano al famoso American Way of Life. Sí, bueno, acá esa tensión de cómo la ilusión de las ilusiones sería, ¿no? O lo iluso de las ilusiones, o cómo o los deseos. Porque usamos el término ilusión a veces, muchas veces en términos peyorativos, despectivos, ¿no? Como basta ilusiones, vamos a la realidad, ¿no? Como si fuesen dos lugares y que fuese peligroso y dañino y poco sano tener. Que también es otra palabra, la esperanza, ¿no? ¿Qué, más que esperanza? Laburar, agachar la cabeza, a ganarse el pan, se acabó, porque después la realidad nos viene a destruir toda cualquier ilusión que podamos tener. Sí, hay alguien que decía por ahí que la esperanza era una de las cosas más dañinas que se podía tener. Claro, acá en tal caso lo que hace Lynch es ponernos este aparato que generador de llamámoslo, para no confundir tanto, de el imaginario que son las películas, o sea, y cómo se construyen en este aparato Hollywood, este sistema Hollywood, termina consumiendo a la protagonista, a la persona, al personaje. Ella muere finalmente, o sea, es absorbida y no por ese aparato. Entonces, pero hay toda una tensión acá. Sí. Acá digamos que esta realidad de ella y sus ilusiones de estrellato la llevan a la muerte, por decir, y la ilusión se mantiene viva, ¿no? Es como una fantasía en la cual, no sé, la humanidad muere y las películas siguen dando cuenta de que hubo una humanidad, ¿no? Si tuviesen independencia, o sea, el alma se desprende del cuerpo y queda viva por la eternidad. Vos tenías algunos elementos de Lohan. En cualquier momento nos ponemos un púlpito acá, pasamos el diezmo y vamos para adelante. No, y bueno, estamos en la época de la flexibilidad laboral, Aponte. Sí, y la posverdad. Y la posverdad, por supuesto. Vos no decís mentiras, Aponte. No. Vos estás en la posverdad. Sí, estoy en la posverdad. Vos tenías un par de posverdades con respecto a los highway para conectar con Mulholland Drive que decías antes. Sí. Algo que me quedó. Pues yo cada vez que vengo acá me quedan cosas en el tintero y hoy no quiero, así que prepárense para. No quiero. No, pero había un texto que. Una pequeña línea de diálogo en Los Highway cuando el protagonista empieza a recibir videos en su casa de alguien que lo está filmando. Parece que alguien se le mete de la casa a filmar. Uh-huh. Entonces llama a la policía juntos miran el video. Y el policía hace una pregunta, es de las preguntas precisas porque es muy eficiente. Esto es irónico, pero igual las preguntas son muy simples y a veces las preguntas simples llevan a verdades profundas. Entonces le pregunta, disculpe, o sea, ¿usted tiene cámara de video en su casa? Le pregunta el policía. Y la mujer le dice, no, Fred odia las cámaras de video. Y a lo que Fred dice, yo prefiero recordar las cosas a mi propia manera. Uh-huh. Entonces el policía le dice, ¿y qué quiere decir con eso? A lo que Fred dice, como yo las recuerdo, prefiero recordarlas como yo las recuerdo y no necesariamente de la forma en que sucedieron. Es un pequeño diálogo que está ahí a la media hora de película, uh-huh, pero me parece que da mucha cuenta de estos personajes y de lo que estamos hablando. En este caso, por algo también para volver a Mulholland, acá es la primera vez pasa del protagonista masculino al protagonista femenina y es algo que va a tomar después en adelante. Sí, bueno, ahora que hablaba justamente de ver y entender desde una manera, ¿no? O sea, a mí no me vengas con la objetividad, no me vengas con el registro este, sino que yo voy a ir por este lado. Mi cabeza va por este lado. Me gusta ir por ese lado. ¿Sí? Esa escena es básicamente la explicación de la película.
en ese caso particular, es la explicación de los Highway. En el caso de Mulholland Drive, la explicación de toda la película está en el Club Silencio, al cual ya llegaremos. Pero recién Apo decía algo con respecto a... Bueno, la protagonista finalmente termina siendo víctima de toda esta proyección e idea de ir al éxito y demás. Lo cierto es que en paralelo a eso... Y ahí es donde son hermanas gemelas, donde son picos gemelos estas dos películas. Es que en el medio de todo eso hay una situación de celos, de sexo y de muerte. O sea, es la hermana mujer, digamos, es la gemela mujer de los Highway. Otra vez estamos ante una situación de reconstrucción de universo desde un lugar ficcional, desde construcción de otra realidad, o sea, ficción dentro de la ficción, para poder canalizar un sufrimiento muy profundo. Entonces ese Hollywood idílico, que a la vez es una crítica de ese lugar al que todos quieren llegar por el éxito, es a su vez el sustento para que el personaje no se termine pegando un tiro. Bueno, eso finalmente no sucede, ¿no? O sea, lo que se quiere construir como algo, como un estadio de felicidad, termina deviniendo en una gran pesadilla. Sí, también porque está esta cuestión del círculo de poder, llamémoslo, ¿no? O sí. Sea, de quién entra y quién no, quién pertenece y quién no. Y está Betty o Naomi Watts, quiere pertenecer y, bueno, aparenta tener cierto... Bueno, podríamos discutir si es que tiene talento o es que está buena, o ambas, ¿no? Dentro de la construcción de la película. Sí. Pero eso empieza a ser peligroso para el status quo del Star System, ¿no? Que necesita consolidarse en... Bueno, la eternidad, ¿no? Que también tiene eso de permanecer en la pantalla. Entonces, cuando viene esta chica, empieza a amenazar con desestabilizar esa situación... ilusoria también que se genera entre la otra chica con el director, ¿no? O sea, el director mismo, porque, bueno, también está la cuestión, ¿no? Que las chicas necesitan no solo ser buenas y talentosas, sino conquistar, entre el término amplio de la palabra, al director, a los productores, ¿no? Es como a todo el mundo. No alcanza con una sola cualidad, sino que tiene que haber muchas cualidades. La escena del casting también, ¿no? O sea, son un montón de estadios para acceder finalmente a ese deseo tan anhelado y que, bueno, finalmente cuando lo consigues le costó tanto que... Incluso se puede haber perdido el deseo original, ¿no? En cuanto tal. Sí, porque también... Que también lo inocente, ¿no? Esa cuestión de inocencia virginal y bueno, no sé contra qué contrastarlo. ¿Qué sé yo? Bueno, pero vos fijate que hay algo que todavía ni siquiera dijimos, que es algo que está muy, muy evidente y muy puesto en casi todas las películas de Lynch, que es el amor. Pero el amor puesto en esos términos, ¿no? En un lugar súper romántico, súper anhelado, ¿no? Como esta cuestión de el ideal de las cosas es a través del amor. Y siempre tiene ese otro costado, que es el costado que casi te diría es lo que vivimos todos los días, ¿sí? Que no, claro, que hay grietas, hay matices, hay cosas que suceden todo el tiempo. Ese amor es el que seguramente Lynch quiere llegar, digamos, pero entiende que está la contracara de eso. ¿Sí? Esa contracara es el verdadero opuesto, digamos, ¿no? Y se miran de frente. Y acá me parece que en Mulholland Drive vuelve a suceder. Y de vuelta está lo de la rubia y la morocha. Es así puesto, ¿no? O sea, me acuerdo que él se rió después de los Highway, que tanto lo criticaron, que no se entendía y demás, que cuando vos entrabas al cine te daban un papelito que decía 10 pistas para entender Mulholland Drive. Él mismo lo había hecho. Y que eran estupideces, como mira el velador. Es cierto, si vos te pones a mirar esas cosas, decís, ah, claro. Pero es como, a ver, vos vas a ser tan nabo de mirar la película mientras estás mirando el papelito, ¿no? Bueno, pero es que otra vez también la idea de entender, de querer entender, o sea, o de la razón que quiere tomar control sobre las cosas, como no sé cómo decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, no todo tiene que ser atravesado por la explicación y el entendimiento.
Digo, o sea, hasta en los hechos trágicos, ¿no? Digo, bueno, está bien, sucedió porque, qué sé yo, en México se hizo mierda, lo podemos entender y todo, pero igual lo trágico va a haber sucedido igual, digamos, o sea, y eso... Y algo que, lo que no vamos a poder atravesar, digamos, nunca, como aquello que estuvieron ahí. ¿Se entiende? Hay algo claro, que no se puede poner en palabra. Claro, digo, y bueno, tenemos gente conocida que vive, entonces inmediatamente, che, ¿cómo andan todos bien? Bueno, eso me da tranquilidad. Y pero después ahora, si pongo la tele, está el geólogo explicándome las... ¿Qué mierda me importa? A mí me importa que los seres queridos estén bien, digamos. O sea, después la explicación vendrá por otro lado. Y bueno, y si también sucede la tragedia, en tal caso ahí quizás es interesante. Bueno, quiero entender también para sanar un poco el dolor. Es que ¿no? Bueno, muchas veces la catarsis funciona desde ese lugar. Hay lugares de catarsis, pero ese es uno de los lugares de poder entender para identificarme. Claro, después está el otro lado, que también esto que vos decías, ¿no? Esos amores románticos, que bueno, Corazón Salvaje es como la gran, es como parodia, homenaje al amor romántico en sí, sí, el amor adolescente. Blue Velvet también, digo, con los petirrojos, digamos, ¿no? Pero bueno, es como si fuese esa, una pasión que estuviese también. Quizás la pregunta es si es posible concretarla dentro de esta realidad. O si hay tantos elementos antagónicos en el mundo que conocemos y el comportamiento humano, que la pregunta sería si permiten que estas pasiones del bien puedan existir, llamémoslo, en todo su esplendor, o si es cuestión de un más allá. Claro. Me parece que hay un momento, digo, como antes hablábamos de que en Lost Highway hay un momento que es la conversación de Fred Madison, cuando dice, me gusta recordar las cosas a mi manera, ¿sí? O sea, que no implica que sean como hayan sucedido. Acá, en esta película, la explosión es el Club Silencio, digamos, ¿no? El Club Silencio es un espacio que ya está sugerido previamente en la película. Está como atrás en un callejón, atrás de un Winkies, que es como si fuese un McDonald's. Un callejón oscuro, medio con lleno de pudredumbre, con unos linjeras que dan mucho miedo. Y adentro está este Club Silencio, en donde surge la famosa frase, no hay banda, ¿no? Se pone de una manera muy evidente y muy clara. Ahí llegan las dos, ¿sí? Betty y Diane. Es un lugar que está... Es un lugar real que está a la vuelta. Sí. Sin embargo, lo que sucede ahí adentro no es dentro de lo real. No. Es el momento en donde el sueño, que ya se está convirtiendo en pesadilla, explota, digamos. Y la realidad, de hecho, la protagonista es otra. O sea, Betty se convierte en Diane, que es su verdadero nombre, ¿sí? O sea, cae de maduro la realidad cuando toda esta construcción, que en realidad es un escenario, hay alguien que mira, digo, está todo puesto en términos muy evidentes, ¿no? Alguien que mira y alguien que le dice, no hay banda, ¿sí? Pero igual suena algo. Eso significa que esto es una grabación. Eso significa que todo esto es falso. Y está la famosa llorando, ahí Rebeca del Río, que la vamos a escuchar en un rato. Justamente en un estado de muchísima angustia cantando, y de repente se cae, se desploma y la música sigue. Por lo tanto, todo esto es una gran ilusión. Por lo tanto, todo esto es una gran máscara, un gran relato. O un hasta aquí, ¿no? Claro, exacto. Que sí, eso sí. Es muy simpático, ¿no? ¿Qué puede ser simpático en los mundos de Lynch? Pero... No, de Orson Welles en F de Falso, sí. Que le arranca diciendo, bueno, lo que les voy a contar hasta ahora, les voy a contar la verdad a las próximas horas. Entonces, bueno, bla, bla, bla. Y al final de la película, que es, no sé, a la hora 10, dice, bueno, yo les prometí que durante la hora le iba a contar la verdad. Ahora los últimos 10 minutos es todo mentira y resignifican todo lo que mostró antes. Entonces claro. Esto también me parece interesante, ¿no? Bueno, él nos pone en un momento con este no hay banda, como diciendo, bueno, hasta acá lo que acaban de ver lo vieron de una manera, bueno, prepárense porque no era tan así la cosa como se las presenté. Es más por acá. Lo cual justamente te deja con una ensalada que es muy rico. Bueno, otra vez, a los que nos gusta que nos
den un sacudón en la cabeza, es muy agradable, pues te hace preguntas. Y a la vez muy perturbador, digamos, en ese sentido. Digo, en términos de que de repente todo se ha dado vuelta y los mismos elementos ahora tienen su reverso. ¿Sí? Entonces el "This is the girl", que es esa frase que aparece con estos mafiosos en relación al director, ahora es una frase de la protagonista, que lo que quiere es mandar a matar a su amante. O sea, empieza todo a tomar un lugar más terrenal, no menos terrible, ¿sí? Pero empezamos a entender cómo se construía y cómo se cimentaba esa ficción. ¿Desde dónde venía toda esa ficción? Que uno lo puede poner desde un lugar mental, como lo puede poner desde un lugar de mundo paralelo, digamos, ¿no? Eso es lo interesante, que está toda esta cuestión. De hecho, la película empieza con una toma hacia una almohada, digamos. Puede pensar que se está metiendo en ese mundo de ensoñación de vaya a saber quién, ¿no? Porque de hecho, como decíamos antes, con Dick Laurent is dead. ¿Qué? Bueno, ¿y quién es Dick Laurent? ¿Quién es el tipo que fuma? No sabemos nada. Claro. Bueno. O sea, del principio entramos otra vez en el rulo hasta llegar a ese final después de 2 horas y resignificar toda la película. Parece interesante esto de las ficciones orientadoras, ¿no? Habíamos estudiado por ahí en alguna materia. Pero, ¿qué sería de nosotros sin nuestras propias ficciones, ¿no? Que no, nos orientan el, qué sé yo, el mañana va a ser mejor, ¿no? Es una ficción orientadora que nos permite tolerar el presente, la claro. realidad. Entonces, en esta película es muy interesante que ya sin dudas no está separado lo real y lo ficcional, sino que conviven, se complementan y sostienen. Bueno, de manera trágica, porque bueno, es una manera también de choquearnos y alertarnos de estas cuestiones, pero hacernos presentes. O sea, no creo que tratar de quitarnos de encima nuestras ficciones o la capacidad de la ilusión parece más peligroso que en tal caso trabajar nuestras propias ficciones que nos sustenten y nos potencien, ¿no? O sea, esa sería, creo yo, la tarea de que nos toca a cada uno. Pero sin ficción, me parece que es una de las cualidades de nuestras, y no hablo de los sueños, ¿no? Sino de la digo una sí. muy clara, ¿no? Capacidad vamos a ganar los Libertadores, por sí, decir, sí, capacidad proyectiva, sí. De ir más allá y de hay algo que se genera dentro del cuerpo que no se puede nombrar. Del cuerpo, digamos, del ser, que tiene que ver con algo que puede llegar a suceder o que uno quiere que suceda. Claro, entonces ahí hay una cuestión del deseo que también se ajusta a las ficciones que nos hacemos. Y en esa tensión, ¿no? Entre qué deseo, qué ficciones me invento y si llego, soy capaz de yendo a buscarlas al terreno ficcional, voy construyendo mi realidad, mi biografía, ¿no? Ahora, digamos, si nuestras ficciones, no sé, me encantaría vivir 1000 años y poder volar y que haya paz en el mundo, y bueno. Por ahora no. Bueno, claro. Ni a hoy, ni mañana, ni pasado. Por eso, por ahora no. Entonces ahí aparece quizás lo trágico, ¿no? Estos personajes que anhelan una suerte de cambio radical de un mundo que lo supera. Exactamente, ese es el punto de partida del doble, digamos, ¿no? O sea, no puedo afrontar esto, voy por acá. Y ese voy por acá es un gran caos. Porque ese, nunca le escapé realmente a lo que se me puso delante. Se va a empezar a filtrar, hasta que se caiga del todo. Sí, como le pasó a este pibe, ¿cómo era? Edipo. Exactamente. Que se quería escapar del vaticinio y lo terminó matando al padre y acostándose con la madre. Y eso que se lo dijeron, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero viste cómo es, los caminos del Señor son misteriosos. Entonces, los que creyó que eran sus padres no eran. Claro, pero acá justamente no está el misterio, se dijeron, boludo, no hagas esto, y él por no querer hacerlo lo cumplió. Me engañó Beirabé. Berger es judío. Beso, banda sonora original. Disculpen, realmente no lo sabía. Tendría que informarse un poco antes de pedir ciertos favores, ¿eh? Este chico, el hijo de su amigo, cualquier cosa menos una mosquita muerta. Y no ponga esa cara, hágame el favor. No puede ser, debe haber algún error. Esto del error ya me lo dijo la otra vez. Aquí no hay ningún error, mi amigo. Eso quiere decir que... Que
que no somos giles, Beirabé. Se cierra mi garganta. Bueno, decídase, hombre. ¿Sigues pidiendo por él o no? No sé, tengo que pensarlo. No puedo decidir ahora. Ahora es cuando tienes que pedir por él. Ahora que sabes quién es. Por un inocente pide cualquiera. Lo difícil es pedir por un culpable, ¿no? Despierta. Beso. No duermas, patria mía. Banda sonora original. Despierta. Derriba las fronteras. Laura. My secret diary. That page is missing. Who would do that? Bob. But Bob is not real. There are pages torn out. That is real, Harold. Okay. Bob is real. He's been having me since I was 12. And the diary was hidden too well. There is no other person who could have known where it was. He comes in through my window at night. He's real. He's getting to know me now. He speaks to me. What does Bob say? He says he wants to be me or he'll kill me. No. No. Yes! Yes! What? Please, what? Bien, señoras y señores, ¿qué vamos a decir, no? Laura Palmer, estamos escuchando la intro de Twin Peaks. El audio que escuchaban recién es parte de la película Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, de 1992. Creo que este fue el gran disparador para hablar del resto de las películas de Lynch. Este año retornó Twin Peaks después de 25 años, valga la redundancia. Y cuando creíamos que Lynch ya se iba a retirar con Inland Empire, con Glorias, sí, y Laureles. Sí. O sea, Lynch no filmaba ni tenía contacto con el cine desde el año 2006. De hecho, el año pasado declaró que estaba retirado del cine. O sea, no va a hacer más largometrajes. ¿Sí? O sea, mientras estaba terminando esta tercera temporada de Twin Peaks, ya anunció que no va a hacer más películas. Bueno, está bastante grande también Lynch. Pero él tomó esa decisión y de meterse con otros proyectos, porque aparte hace música, pinta, bueno, hace de todo. Y si quieren ver algo perturbador, vean sus pinturas. Por ahí no duermen a la noche. Lo cierto es que Twin Peaks, las primeras dos temporadas se desarrollaron entre 1990 y 1991. Una temporada de 8 capítulos y una temporada de 22. Y ahí quedó la cosa. De hecho, Lynch no dirige todos los capítulos de ninguna de las dos temporadas. Él dirige la mayoría de la primera y una buena porción de la segunda. De hecho, tiene que volver porque él se retira y deja la franquicia. Y vieron que se empezó a caer a pedazos. Lo llaman y él termina la serie. Pero toma una decisión casi para sepultar la serie con el final de esa segunda temporada, que en realidad, viejo zorro, dejaste un montón de cosas ahí picando. Como una frase de Laura Palmer en el Black Lodge, ese Red Room entre cortinas, que dice: te veo dentro de 25 años. Con ese punto de partida arrancó una temporada 3, que extrañamente, creo que esto lo hablamos ya largamente con Aponte, es que esto haya salido en la televisión. En Netflix. Sí, en Showtime, a posteriori en Netflix, ¿no? Es una serie que está en otro lado, digamos. Es como una realidad paralela a todo lo que ves en seguidilla de las series. Un evento lynchiano en sí mismo, ¿no? Es claro, sí, digamos. Y que te puede pasar esto. Vos ves el primer capítulo de la temporada 3 y en ese momento te rendís y decís: no miro más o quiero más. Redoblo la apuesta y voy por los 18, ¿no? Sí, es que ya es una propuesta que se sale de la norma, en el sentido de lo normal, del
al menos dentro de la grilla Netflix, no tiene un pedo que ver con Netflix, sí, sí, con nada de lo que hay ahí, ni por asomo. Así que eso ya es como raro. La serie, raro, loco, ¿no? Extraño. Qué loco esta serie, qué loco esto. Qué loco este evento en sí, entonces, también. Y también que él elige, bueno, si bien no es el único, esto de ir, o bueno, no sé si fue Netflix o él, de ir subiendo un capítulo por semana. Entonces tuvimos la agradable experiencia de ir viéndolo a medida que se iba desarrollando, contra la compulsión esta, ¿no? De ver los 25 horas en una noche, un fin de semana. Lo cual estuvo bueno porque permitía también procesar un poco. Sí, se dice procesar, no sé, digerir, yo qué sé. Digo, ahí realmente acá está totalmente desatado el muchacho. Sí. Y me gusta esto que decís con lo que abriste de Bob es real, que viene al caso, ¿no? Trata de dar una explicación a este mal, encarnarlo en un personaje y decir que existe y que es real. Uh-huh. No sé, son posicionamientos, ¿no? Es decir, para entender o dar palabra, dar cuenta de un hecho traumático. Bueno, yo no la maté, fue Bob que me poseyó. Uh-huh. y él operó a través mío, así que yo no somos más entonces que marionetas, ni siquiera podríamos decir de los dioses, ¿no? Como pensaban otras culturas, sino de entidades que actúan por nosotros y a través de nosotros y después se van y nos dejan con las consecuencias y nosotros sin poder entender un carajo de por qué suceden las cosas. Así que realmente nuestra capacidad, lo que llamamos libertad y albedrío, ¿no? Es uh-huh. realmente muy poca cosa. Me parece que esto es una de las cosas que se ven en Netflix. En Twin Peaks en Netflix estos días. Sí. Y acá ya realmente hay algo muy interesante en lo particular a mí, que me pareció muy rico, que no es tanto esa cuestión que él ya venía planteando, ¿no? De esos otros lugares donde suceden otras cosas, donde están esos cuartos rojos, cuartos azules, cuartos verdes, cuartos con conejos, ¿no? Cuartos con cowboys o con señores que nos llaman por teléfono desde no sabemos dónde, sino ya lo cotidiano ya está un poco también corrido y enrarecido. O sea, hay muchas situaciones, escenas o secuencias de Twin Peaks donde él se fuga de la trama principal o de los personajes principales para mostrarnos esa cotidianeidad desajustada, ¿no? Donde de pronto en una esquina hay un accidente por donde un auto mata a una nena y alguien llora esa muerte, pero sin embargo nunca se va a resolver esa situación, sino que se plantea que es algo que también sucede en esta realidad en la cual sí hay un Bob que anda suelto. O sea que hay un mal que está libre. Uh-huh. Pero que no opera solamente en el cuerpo, en este caso este Cooper, sino que también está suelto pues, en el azar, ¿no? En las situaciones que se nos desbordan, en un nene con una pistola que también dispara por divertirse. No sé, me parece que hay una situación, una mirada del mundo un poco más claramente con un lado más, por decirlo, caótico, explícito que en las demás películas o series. Pero fíjate que esa idea de, en este caso, la idea del mal es la primera vez, en realidad lo tenemos que ya conectar con la Twin Peaks original, esas primeras dos temporadas, está puesto desde un lugar trascendente. Hay un más allá, un no lugar, si querés, ¿sí? Que es un espacio, que es ese Black Lodge, con esas cortinas, que dicho sea de paso, Lynch dice que él tiene como una gran obsesión con la apertura y cierre de cortinas, que se vuelve loco con esta idea de la entrada y salida de luz de las cosas, ¿no? Lo cual puede explicar algunas cuestiones plásticas y físicas que él trabaja constantemente y que repite, pero esta idea del monstruo y del ser
¿sí? Que está en las originales y en la película Fuego Camina Conmigo, nunca tiene una explicación de dónde sale eso. Es como preguntarse, che, ¿y Dios de dónde salió? ¿No? Mm. Bueno, por irme bien al carajo. Pero, ¿y este monstruo, este Bob, este ser, de dónde salió? Bueno. Sí, sí, si hubiese un lugar original o lugar de partida o de inicio, sí, en el cual eventualmente podría, como el anillo, ¿no?, de Sauron, ¿no? Bueno, si vamos hacia el monte, si tiramos el anillo, se acabó todo y ya viene la paz. Uh-huh. Acá, bueno, sí. Bueno, es que el tema es que no sabemos si llegará la paz, como decía Papo, porque hay algo que me parece que Lynch termina de cerrar con esta tercera temporada, que es con la constante del mal. Con que de una forma u otra, y es algo de lo que decía recién Nicolás, esto de, bueno, no solo está en ese Bob de carne y hueso, en esa suerte de corporeidad, sino que en realidad está en ciertas acciones y ciertas situaciones, y en ciertas monstruosidades que no solo rodean Twin Peaks, ¿sí?, ¿sí?, el pueblo en particular, sino que ya esto se ha esparcido, y de hecho ya vamos a otros lugares que incluyen Buenos Aires, o casualidad. O causalidad, no sabemos. En esta temporada particular, para el que no conoce, la primera temporada original trata sobre quién mató a Laura Palmer, pero esa pregunta, esa típica de serie de FBI que se desarrolló mucho en los 90, ¿sí?, hay un misterio que tenemos que resolver. De hecho, al principio del programa decía algo Lynch al respecto. Dice, los misterios son una de las cosas más lindas, porque nosotros siempre estamos intentando resolverlos y buscar qué mierda pasa con eso, ¿no? Bueno, Lynch está hurgando en esto y parece que tampoco tiene... O sea, tiene algunas respuestas, pero parece que hay más para explorar. En esta última temporada intenta buscar los orígenes de ese mal que aquejó en las primeras dos temporadas a los pueblerinos de Twin Peaks y a gran parte de los que están en este universo de la serie, ¿sí? Y ahí, me parece que acá es el más obvio de todos, hay un juego con el doppelganger, ¿sí? Porque este Bob se puede meter en los cuerpos de cualquiera. Y si el que estaba luchando o batallando contra él de alguna manera era el agente Cooper y Laura Palmer, ¿sí?, desde un lugar trascendental, no físico. Bueno, en esta nueva temporada nos damos cuenta que Cooper es parte de todo. Que Cooper ahora es recipiente de ese mal. Y nos encontramos con dos caras del mismo, ¿sí?, dos caras de la misma moneda, que en realidad tienen un origen remoto que lo vemos en un capítulo que no recomendable para epilépticos, que es el capítulo 8. El capítulo 8. En donde seriamente es un trip visual, ¿sí? Partiendo por la base que arranca con Nine Inch Nails y en el medio hay de todo. Pero lo cierto es que acá la idea del doble y del doppelganger está clara. Sí, está mal. De hecho, no sé en qué capítulo hay tres Cooper, pero ese tercero muere ahí. Ajá. Uh-huh. Como que no puede haber tres, tiene que haber dos. Uh-huh. Sí, y bueno, y tenemos al... bueno, es exhaustivo, ¿no? Es como, ¿por dónde, cómo asir todo esto? Pero creo que ya, de alguna manera está todo dicho. Basta, ya está. Cortemos acá y se acabó. No, que lo que quiero decir es que me parece interesante que habías dicho esto de la broma que hizo Lynch, de, bueno, ¿quieren les doy un papelito con 10 claves? Para responder, entender. Y acá en Twin Peaks, entre otras tantas cosas, él da respuestas a un montón de cuestiones que habían quedado sin responder de alguna forma, por decirlo, en las anteriores. Sin embargo, no le importa. Le permite entonces hacer nuevas preguntas. Exacto. Entonces. Genera un basamento para poder empezar a preguntar de vuelta. Claro, entonces lo cual me parece también muy generoso, ¿no? Porque no es que, bueno, querés respuesta en... Primero, bueno, busque usted sus respuestas, ¿no? Porque ahora, si necesita algunas, porque tampoco puedo ser, ¿no?, un neurótico que no digo nada, o digo las cosas tan retorcidas que nadie entiende, bueno, esto pasó por tal cosa, aquello es tal otra, pero esto... No sé qué es, porque él tampoco, bueno, él lo manifiesta, no importa igual lo que él diga. No parece que todo se pueda saber también acá.
De hecho, el final de la temporada en sí no es un cierre. Aunque entendemos esto que decía, ¿no? Un tipo grande, probablemente no filme más, dejará escrito. No sé, también ya está. Digo, pero no. Al menos me parece entender la idea del final no como cierre, sino como siempre apertura a una otra cosa. Siempre va a haber algo más. Uh-huh. Y eso sería, si querés, también una manera de tener una suerte de esperanza o una perspectiva de futuro. Porque, no obstante, el cierre no es tampoco happy end, ¿no? No es gratificante, es muy perturbador, de hecho, lo cual quien busca anda buscando respuestas, lo más probable es que un contraefecto, este es un forro, me enojo, yo quería que me responda y me haga más preguntas, ándate a la concha de tu madre, David, viste, y todo, y destruye todo, ¿no? Lo cual me parece, bueno, qué sé yo, es la manera de lidiar cuando te devuelven la pregunta. Y me parece que eso es lo más interesante, entre otras cosas. Una de las cosas más interesantes de esta nueva temporada. Y que también está entonces todo el tiempo también presente esta necesidad. De hecho, en el capítulo 1, que presenta esa caja, ese lugar secreto donde hay una caja de plasma, ¿no? Sí, de plasma. Claro, la necesidad de mucha gente, no solo del FBI, de Cooper o del propio Lynch metido como personaje, de capturar a ese mal originario, no sé qué. Pero que viene desde mucho, porque parece como si fuese, no sabemos bien de dónde sale, hay gente poniendo plata para capturarlo, lo cual me parece interesante. Y el mal siempre va, el mal, que en verdad no te voy a preguntar en un momento a qué le llamamos mal, pero digámoslo por ahora, sí, siempre se escapa, ¿no? Es como si fuese más piola, porque como esto, si, mira, lo digo y lo escuché a Faretta, así que me siento, estoy citando a Faretta, que estaba citando, lo dijo en estas palabras, citando una mala película, el mal está entre nosotros. Entonces, digamos, si queremos erradicar al mal, bueno, pastillitas para todo y suicidio en masa, se acabó la humanidad, el mal se va a acabar, pero bueno, no queremos morirnos. Entonces, si queremos vivir, ¿cómo hacemos con este mal que, por más que lo querramos atrapar, siempre va a haber, es más piola que nosotros, por decirlo en términos de doble, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y estaba pensando, digo, otra vez en esta idea de cómo entras en la serie y ya inmediatamente te pone en un lugar verdaderamente incómodo. Porque si vos esperás encontrarte con lo que quedó de esa última temporada ya perdida por 1991, no es así. Empezás a encontrarte con un panorama gigantesco. Y que me parece que también eso es fruto de su última película, que es Inland Empire. Mm. En donde él entra en un lugar que no había entrado todavía, que es el de las historias en paralelo, las ramificaciones que no necesariamente se cierran. ¿Sí? La pequeña y micro historia que brota porque suma en términos de lo que lleva la película, digamos, ¿no? Más allá de lo argumental puntualmente. Acá se abren muchísimas ramas. De a poquito, para el no creyente en David Lynch, eso se va armando, despacio, muy despacio. Uno va empezando a entender y armar ese rompecabezas, pero mientras ese se arma en su reverso, en el otro pico gemelo, se está desarmando algo. O sea, ese es constante. Sí, vos dijiste esto, uno espera, y pensaba en eso, ¿no? De la espera, la expectativa. Uh-huh. Y creo que también al no esperar nada, al no tener expectativa y al no tener esperanza también, contrariamente, uno es más receptivo a lo que viene, ¿no? O sea, pues si espero que me colme y no lo hace, me frustro. Sí. Si estoy muy ansioso, etcétera. Sí, que es una falacia, no es que no esperar nada, no es un coso que se activa y desactiva. Pero cuanto menos, ¿no? Dejar recibir y no demandar. Parece que es una buena forma de poder. O bueno, al menos así, por lo menos así lo veo yo, decía tal. Sí. O al menos así yo me posicioné respecto a David Lee, a esta serie, y fue muy satisfactorio poder, porque también la idea de rompecabezas es como que en algún momento se cierra y las piezas se encajan.
y acá, viste, no es un sabía. Rompecabezas rústico, no terminan de encajar del todo. Algo, sí, no sé cómo describirlo en términos de imagen, ¿no? Porque es como móvil. Uh-huh. Y bueno, eso. Vos sabés que ahora pensando en una cuestión particular que nos estábamos perdiendo tal vez, en relación a, antes hablábamos de Lost Highway y de Mulholland Drive, en relación al tipo de, al que él le apunta, ¿no? David Lynch, que es al tipo este de clase media, bla, 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 que decíamos antes, y el cariño y el afecto con que trata a los personajes de pueblo. Digo, Twin Peaks es un pueblo, es en Washington, es imaginario Twin Peaks, pero es en Washington, pero es un pueblito, chiquito. Y me parece que a los sheriffs y a los tipos que viven ahí, los trata con, y lo, no los trata, los desarrolla y convive con ellos de una manera muy afectuosa, ¿sí? Siempre hay algo entrañable en esos personajes. Y de hecho hay mucho emparentado, si quieren, para pensar en esos términos, con una historia sencilla, digamos, que le da... le entrega una mirada a los personajes de pueblo muy cariñosa, también porque él es un tipo de pueblo. Sí, por ejemplo, ahí sí, lo que decís, la policía local de pueblo la plantea como parte, miembro de una comunidad. Uh-huh. Entonces no es una policía que se pone por encima de su pueblo o por encima de los demás, sino, bueno, el lema, ¿no? Para servir. Entonces cada uno cumple cumple un rol en el mismo importancia y jerarquía que la chica esta de la que hace las tortas de manzana, ¿no? Uh-huh. El bar RR. Claro, entonces todos tienen su rol que, bueno, se va a desajustar por estas presencias que eran las drogas en su momento, asociadas con la prostitución de chicas menores, ¿no? Que lleva de bien un asesinato. Y ese mal que aparece para tratar de darle sentido a esto y que no sea... Para sacarlo un poco del terreno de los humanos, ¿no? Eso era al principio. Uh-huh. Bueno, ahora se mezcló. Sí. Pero me parece que eso es, ¿no? La pelea, por decir, del hombre común... Común, entre comillas, ¿no? O del hombre de bien, uh-huh. O del hombre que está en comunidad o que pretende estar en comunidad con el lugar, con la ecología, ¿no? En el sentido amplio, y que enfrenta este mal o esta maldad que viene a querer controlar y a querer corromper también, ¿no? Y a querer destruir esa armonía de los hombres y las mujeres con la naturaleza, digámoslo. Bien, ¿quieres escuchar un poco de música, Ponte? Sí, comer un scone. Muy bien. Sí, hoy no trajimos ni... La última vez trajimos vinito y sanguchitos. Mm. Pero te prometemos que la próxima que vengas hacemos unos sándwiches vieneses. Ah, encima los pagaste vos, Aponte. Somos unos ratas. Lo trajo Aponte, los scones. Estamos tomando unos cafecitos con scones a esta hora de la noche. Chacarita. Sí, de la chacarita ahí del barrio de Don Aponte. Así que bueno, te prometemos que la próxima te traemos unas comidas. Vamos a escuchar un poco de música referida justamente a... ¡Para! Nos olvidamos del Bang Bang Club, que es la fuente de la música de toda la temporada 3 de Twin Peaks, ¿sí? Me voy al corte sin hablar del Bang Bang Club. Pero claro, porque este lugar nocturno alberga músicos en todos los capítulos. Entonces, todos ellos cierran con un número musical, lo cual es una decisión increíble, digamos. Ahí eso es arbitrariedad. Sí, claro. Así total. Que, digamos, nadie que pueda justificar eso en términos ni cinematográficos, ni nada. El tipo arbitrariamente puso sus amigos músicos a tocar música en un club imaginario de una ciudad imaginaria para que lo escuchemos tocar. Tipo, ¿qué hacemos con eso? Lo disfrutamos. Exacto. O apagamos la tele. En tal caso... Yo, o nosotros, los instamos a que intenten disfrutarlo, porque entre varios de los músicos se suena Eddie Vedder, Nine Inch Nails, bueno, y también suena Krista Bell, ¿sí? Con el tema The Truth Is, en realidad este es del álbum de ella que produjo David Lynch, porque aparte David Lynch produce música, y
suena una banda de tres chicas, muy hermosas por cierto, y que el tema es muy bueno, que se llaman Arreguar Simón, con un tema que se llama, escuchá, ponte, si esto no es de Lynch, Un Mundo Violento y en Llamas. Es un mundo parecido al que vivimos. Sí, totalmente. Vamos a la música y luego estaremos cerrando este especial de David Lynch. Says who?
Calvin Klein. It looks like underwear. BSO. Get out of my chair. Banda sonora original. It's over? It's over. Well, how did I do? How'd you do? Lucy, you know I don't speak Mexican. I'm not a Mexican. You can't park. You can't switch lanes. You can't make right-hand turns. You've damaged private property, and you almost killed someone. Go upstairs and put something over it. Yeah, I was just going to. Oh, should I write them a note? Hey, you. Anything happens to my daughter, I got a 45 and a shovel. I doubt anybody would miss you. www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO La Rocker. What are you doing? BSO, banda sonora original. Oops, my bad. Se termina un nuevo especial en Banda Sonora Original. La verdad es que la hemos pasado muy bien con el amigo Nicolás Aponte, que se está manducando un scone, pobre, lo matamos de hambre. La verdad es esa. Uy, pero eso parece el final de Fuego Camina Conmigo, ¿no? Cuando empieza a regurgitar el... ¡Ay, qué terrible! No, me acuerdo y me pongo mal. Lo cierto es que hacía bastante tiempo que veníamos tramando hacer un especial acerca de David Lynch. Nos quedaron un montón de películas afuera porque necesitábamos tener un elemento que nos ayude a recorrer una filmografía muy, muy, muy particular que tiene, por ejemplo, a ver, entre medio de Carretera Perdida y Mulholland Drive está Una Historia Sencilla, digamos, que es una película hermosa que juega con la idea de los dos y de los dobles y demás, pero es muy distinta a esto que estábamos hablando hoy. Sí, a mí solo para no extender, pero sí me parecía sintomático tomarla, porque realmente fue realmente el caso raro, justamente. Uh-huh. O sea, Lynch, que es un caso raro en general, tiene su propio caso raro en sí mismo, que es lo opuesto de él, que es la historia sencilla. Exacto. Que aparte lo straight es como el camino recto y sin vueltas, ¿no? Entonces como y a la vez lo finito, estrecho, lo chistrecho. Finito, y me parece muy interesante cómo sustenta a todas las demás películas también, me parece, esta historia sencilla. Uh-huh. Porque no deja de tener su relación si querés, hay un más allá con las estrellas, ¿no? Porque el objetivo, sí, del personaje es encontrarse con su hermano, como lo hacían siempre, a ver las estrellas, y una disputa, que no lo aclara, por una aparente pelea estúpida familiar, como siempre sucede, por la grieta o cosas por el estilo, los distanció. Entonces él va, justamente si hablamos de grieta, ¿no? Va a atravesar esa grieta, a recorrer ese camino para unirse con su hermano en un camino recto, ¿no? O sea, ahí no hay ya ni dos mundos, ni un uno desdoblado. En tal caso sería los hermanos qué sé yo, así como se habla de la media naranja, ¿no? Uh-huh. El dos que se vuelve a reunir en uno, la unidad familiar. Sí, totalmente. Y ahora sí, nos ponemos a pensar, es una historia sencilla, es un camino recto, en realidad, o finito, que a la vez se conecta con una carretera que está perdida y con un camino de los sueños, como se le puso el nombre acá. Digo, está todo el tiempo la idea de recorrer y de proceso en ese sentido. Estas películas particularmente, y si quieren, todo eso desemboca en Imperio en el 2006, digamos, ¿no? En el mundo de la ficción y la no ficción, todo en un gran quilombo de tres horas. Esa fue una película que en realidad, esa película la pueden ver después de haber visto todas estas, digamos. Si no, es muy difícil accederle. Me parece que uno entiende Inland Empire en relación a haber visto. Bueno, si es que anterior. Quiere entender también, ¿no? No, entender en términos no de lógica, ¿se entiende? No de a ver qué acá y acá y allá, sino. Es que justamente me parece fascinante. Me encantaría saber a alguien que no vio nada de Lynch y ve primero Inland Empire. Y no sé. Claro, bueno, esa es experiencia que nosotros no podemos, claro, en este mundo vivir. Sí, claro, totalmente. Y así todo, decíamos, de Inland Empire, su último largometraje, ni siquiera hablamos de sus orígenes, de su comienzo, de su relación con la plástica y la música, ni siquiera de Eraserhead y de los grandes quilombos que le proporcionó Dune en su momento, y que esos quilombos fueron los que lo terminaron convirtiendo en el director de Blue Velvet, con el mismo productor. Bueno, tiene una historia muy rica, hay mucho escrito sobre Lynch, mucha estupidez también escrita
cositas sobre Lynch, porque en su momento, ya les decíamos antes, fue un escritor pop, ¿sí? un director pop, ¿no? Como todos querían ver si podían entenderle o entrarle o decir qué cool que no se entiende un carajo. Tal vez es posible verlo desde otro lado, mientras uno aprecia un montón de otras cosas más. Entonces, me parece que es interesante que uno mismo, si le interesa, se pueda allanar su propio camino con este director, que a mí particularmente lo que me genera es que yo no veo otro igual, ¿sí? O sea, es la famosa frase, podrán imitarlo, pero jamás igualarlo. Me parece que te puede gustar o no, lo puedes odiar, digamos, pero hay algo de la forma narrativa, de la forma de querer contar las cosas, que no encontré, digo. Y aquellos que quieren, porque se usa ese término de como, esta es mi película más lynchiana. Bueno, entonces por ahí me estás diciendo que tu película no se entiende una mierda, ¿no? No te escudes en eso. Muchas veces sucede. Bueno, nada, si quieren disfrutar de David Lynch, adelante. Y después, si quieren, lean, fíjense. Hay muchísimo material, y les repito, hay mucha pavada también dando vuelta, que tiene que ver más con un poco con la cultura de la venta y el merchandising. Aponte, ¿cómo la pasó? Cagamos. Trajo los escones. La pasó como el culo. A mí me angustia mucho estas cuestiones que hablamos de David Lynch. Hoy, esta noche, no duermo un carajo. Oh, ¿pero viste la del payasito ya? Sí, vi la del payasito. ¿Y dormiste esa noche? Y no, tampoco dormí, ni con el payasito ni con esto. Payaso me come. Quiero historias románticas y que el amor triunfe sobre el mal. Bueno, David Lynch también querrá eso, porque hincha bastante las bolas con eso, con el tema del triunfo del amor. Y a veces piensa que ese amor está en los sueños. Y me parece que el tema de cierre de este benemérito programa tiene que ver con eso. ¿Tiene algo más que decir, Aponte? O... Vamos a dormir, a dormir. Y que no te agarren las pesadillas de noche. Y vamos a dormir y con la esperanza de no tener pesadillas esta noche. Muy bien, muchas gracias al amigo Aponte, que esperamos tenerlo en breve nuevamente en Banda Sonora Original. Gracias, Juan Sixto, gracias, La Rocker, gracias, Fabio Villalba y Laura Marajowski, mis queridos compañeros de ruta de Carretera Perdida, acá por La Rocker en Banda Sonora Original. Gracias a la gente de A Sala Llena, de Shinobi, a la gente de FM Bunker y a todos, a Camila Segovia y a Dani Jorquera, que son nuestras locutoras estrella, y a todos aquellos que nos escuchan del otro lado y que siempre nos hacen buenos comentarios y que discuten con nosotros acerca de lo que pensamos. Nos vamos con un tema de Roy Orbison, ¿sí? Que está buenísimo y está en una escena que es muy perturbadora de Blue Velvet. El tema se llama In Dream. El sonido a 24 cuadros. www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO La Roca. Twitter, arroba BSO La Roca. Amigo, ¿dónde estás? BSO. Por La Roca.